Hola amigos y bienvenidos una vez más aquí al canal de YouTuber Municipal. Muchas gracias por estar otra vez aquí. Y estaba yo navegando, siempre ya digo esto en las reacciones, estaba yo navegando por Facebook. Me encontré con este video muy bacano y dije, tengo que reaccionarlo y tengo que compartirlo con todos ustedes porque creo que amerita, ¿vale? Si no estás suscrito a este canal, suscríbete amigo. Y si te gusta este video, pues dale like, ¿vale? Pero no voy a ahorita insistir mucho en eso. Vamos a reaccionar y ahorita hablamos. El video se titula, perdónenme, cosas muy colombianas. Entonces, para todos los interesados que quieran ir a Colombia y todo eso, pues hay que saber porque pues te puedes perder de muchas cosas, ¿no? Que son importantes. Entonces, vamos a aprender y a tomar nota de esas cosas. Atención, porque estas son algunas cosas que tienes que aprender si estás casada con un colombiano. Ok, voy a anotar. Nosotros tomamos café a toda hora. ¿A la noche también? A la noche, a la mañana, a la tarde. ¿Y la cafeína? ¿Cafeína de qué, mi amor? Eso no hace nada. Ok. También. Eso es verdad. Yo cuando estuve ahí, o sea, ustedes toman café y lo aman. Y aparte le echan queso al café. O sea, es algo muy loco, pero vamos a seguir escuchando. Después de las 7 de la noche no se sale a la calle. ¿Por qué? Porque está el sereno. ¿Quién es el sereno? Nadie sabe qué es el sereno, pero te afecta mucho, dicen los papás. Oh. Esto sí es algo que no entendí, o sea, pero me dio tanta risa, o sea, el sereno. ¿Qué es el sereno? O sea, ¿qué es el sereno, por favor? O sea, también quise hacer este video porque creo que me ayuden a entender lo que es el sereno, por favor, en los comentarios. ¿Qué es el sereno? Coño. Es como un vientico que te entra por la garganta o algo. Ah, ok. ¿Todos los lunes son feriados o la mayoría? Todos los lunes. Bueno, en un mes pueden haber dos o tres feriados. Pero nadie trabaja. Disfrutamos la vida, mi amor. Wow. Importante, sí. La comida... Lo entiendo. Eso es como de que, ustedes saben, ¿no? El colombiano es despreocupado, pues se la agarran hasta el lunes. Eso fue lo que entendí, no sé si estoy bien. Ya no se tira. Si te sobró comida del día anterior, la recalienta al día siguiente. Por ejemplo, no sé, un chorizo. ¿No has probado los frijolitos con arroz recalentado? En la mañana, arroz. Recalentado se llama. Pero frijoles en la mañana. Otro punto. Sí, eso de recalentar la comida no se tira. Yo creo que esto sí es muy latinoamericano porque, o sea, también aquí hay un dicho, por decirlo, la gente dice, no, la comida no se tira. O sea, la comida es sagrada, tal, tal, tal. Entonces, o no sé, a lo mejor en Colombia tiene otro contexto, no sé por qué la recaliente, no sé, pero bueno, en los comentarios ayúdenme, amigos. La Navidad comienza el 1 de diciembre. ¿Tan temprano? Claro que sí, mi amor. Desde el 1 de diciembre hasta por ahí el 15 de enero. Bueno, usted métale hasta que acabe. Navidad de mes y medio. Navidad de mes y medio o 2 meses. Oh, wow. También. Sí, es lo que veo. Bueno, por eso también veo que en Colombia tienen más vacaciones que en México. Y me impresiona como que sí. Creo que Colombia es el país que tiene días más feriados en el mundo. O sea, les gusta mucho, pues, ¿sabe, no? Un poquito vivir despreocupados, ¿no? Despreocupados. Me encanta esto de que empiece la Navidad el 1 de diciembre y termine hasta el 15 de enero. Creo que habla mucho de que el colombiano le gusta acá, como dicen ustedes, la parranda. Cuando te llame tu papá o tu mamá, ¿sí? Tú no le respondes qué. ¿Y cómo le respondes? Señor o señora. Ay, claro. Donde respondas qué, sea. Pero ni que fueran la reina de España. Ey, con respeto, mi amor, okay. Me hace el favor. Bueno. Eso también, ¿a poco en serio sí? ¿A poco en serio sí, señor? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó, señor? Oiga, no, esperen. Es verdad. Ahora que estoy recordando a mi amigo Andrejas. Andrejas, estás viendo este video, por favor, carnal. Te he estado mandando mensajes, estás viendo este video... por favor, contéstame, canal, que necesito ponerme en contacto contigo, porque te tengo ahí una sorpresita. Pero yo veía que él sí decía, sí, señor, sí, señora, sí, 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 o sea, sí, cierto, ahorita que estoy poniendo atención, sí, lo vi en mi amigo Andrés, sí, claro que sí. Importante. Sí. Cuando yo te vea muy bonita y te diga, ututui. ¿Utu qué? Ututui. Ututui. Ututui significa, uy, mamacita, qué linda está bizcocho. Oh, wow. Ututui, qué belleza. Importante. Sí. Cuando no sepas cómo se llama algo, di esa vaina. La vaina. La vaina. Esto es una vaina, esto es una vaina, esto es una vaina. Todo es una vaina. Todo es una vaina. Ok,
Pues si no sé, pues no sé cómo, no sé qué quiere decir esa vaina. Puedo decirlo eso, ¿eh? Lo dije bien, claro que sí. Importante, okay. Nosotros comemos sopa con banano. No, ¿cómo sopa con banano? ¿Sabes qué es el banano? La banana, el plátano, la sopita. Sopa con banano. Claro, la sopa. Pero frío con caliente. Claro que sí. Pero mi amor, qué rico que sabe eso. Eso, ya lo he dicho en otro video, pero amigos, eso sí es muy extraño, o sea, ¿por qué plátano le echan? O sea, aunque ya estando en Colombia sí lo llegué a probar, y sabe rico, o sea, sí es como que, bueno, sí, como que órale, ¿no? Sí, está chido, pero sí es raro, debo admitir que eso es raro, de hecho... Así se comía antiguamente, o sea, por eso mi abuelita, tal vez mis bisabuelos comían así, como que yo veía que de chiquito, yo me acuerdo que de chiquito, estoy hablando en el año 1999, 2000, estaba yo chiquito, fui con mi abuelita, y mi abuelita me acuerdo que me sirvió frijoles con plátano, o sopa con plátano, así, pero a mí fue muy extraño, todavía la gente aquí de la edad de mi abuela, pues, lo hacía así, ahorita ya no. Bueno, o lo estoy diciendo porque mi abuela me dio de comer eso y yo estoy como que pensando que así comían todos, ¿no? Pero es rico, ya estando allá, pues sí, es rico, es bacano. Importante, okay. Cuando estamos duchándonos, aprovechamos y lavamos la ropa interior de una vez en la ducha. No entendí. Bueno, si tú te estás bañando, tú agarras la ropa interior, jaboncito y la cuelga ahí. ¿A dónde la cuelgas? La mayoría de las familias lo hacen, la ponen ahí en la llave. ¿En la llave? ¿En la canilla? Claro, en la canilla, hombre, más fácil. Y por último... No, espérate, ¿de verdad eso hacen? Oh, miren, tengo algo aquí en mi cabello. Miren, vean lo que tengo. Bueno, es como una pelucilla. ¿De verdad hacen eso? O sea, ¿de verdad hacen eso, amigos colombianos? Déjenme en los comentarios, neta. No se te olvide dejar tu like, porque eso ayuda a que lleguemos a más gente... Y más gente conozca estas cosas que son muy colombianas. Deja tu like. Comemos arroz con todo. Arroz con frijoles, arroz con papa, arroz con espagueti. Ah, pero no todos los días. ¿Cómo que no? Desayuno, almuerzo y comida, mi amor. ¿Tres veces al día arroz? Bueno, pues almuerzo y comida. El arroz no puede faltar. Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejarlo. Bueno, atención. Quiero comentar eso último. Aquí en México se come todo con tortilla. Arroz en la tortilla, frijoles en la tortilla, carne en la tortilla, puerco en la tortilla, todo en tortilla. Todo. Y en Colombia me di cuenta que sí, también arroz. En algún momento del día, desayuno, comida, cena, almuerzo, lo que sea, siempre tiene que haber arroz. Sí, es cierto. Pero amigos, o sea, ustedes ayúdenme en lo que no entendí, por favor. Me encantó este video. Sigan a estos chicos en sus redes sociales, que supongo que deben ser súper famosos. Y y nada, amigo, déjame tu comentario, porque eso ayuda a que YouTube recomiende más este video, ¿vale? Y lleguemos a más gente, ¿ok? Y pueda ir más pronto a Colombia, que es mi sueño. Así que, amigos, nos vemos en el próximo video. Les mando un beso, miren. ¡Muah!